El secretario de Educación en el estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que son 1.300 planteles de educación básica los afectados por el huracán John, mismos que tienen un avance de limpieza del 97% con el apoyo de brigadistas de la Secretaría de Educación Pública y de jóvenes de carreras de ingeniería de cuarto y quinto semestre de la Universidad Autónoma de Guerrero y de tecnológicos, con quienes también se trabajaron en el levantamiento de censos. Una vez de que el IGIFE tiene muy poco personal. De acuerdo con el reporte que tenemos del IGIFE, ¿sí? Al día de ayer por la noche eran un poquito más de 1.300 planteles. Comentó también que el gobierno federal entregó en el mes de febrero pasado la cantidad de 300 millones de pesos para la rehabilitación de 1.200 escuelas de educación básica afectadas por el huracán Otis para Acapulco y Coyuca de Benítez, recurso que ya no se logró ver por las afectaciones de John. RTG Noticias, Felipe Zurita.